Muy buenas, che, soy Alejandro Martínez Note, les doy la bienvenida a mi canal de YouTube y acá estoy con Judith. Hola, ¿qué tal? Bueno, para los que no saben, profesora, artista, bailarina, de todo. Bueno, profesora de baile, ¿eh? Dejémoslo claro. No doy ni matemáticas, ni lengua, ni inglés, menos... Por ahora. No creo. No es mi ambición. Nunca se sabe, pero no es mi intención. Bueno, tenemos tercer vídeo de las clases de baile. Voy a comenzar dándole las gracias hoy a Bailosophy, que es quien nos cede el espacio. Eso es. Que van a ver ahora en imágenes de donde, bueno, la profe acá ha realmente hecho un trabajo excepcional para lo que van a ver a continuación. Bueno, ya sabes que esto es un equipo. Yo ya puedo tener todo el material en mi cabeza y pasarte la información, que si no lo aplicamos y somos perseverantes, que en este caso, si no lo aplicas y no eres perseverante, la cosa no va adelante. Entonces creo que es un trabajo de dos. Sí, sí, sí. Hemos hecho un trabajito de equipo que vamos a ver en el día de hoy. Uh-huh. Bueno, el formato es parecido al vídeo anterior, que si no lo vieron, lo pueden ver acá arriba. Y vamos a ver... Ustedes van a ver en las imágenes, nosotros lo tenemos acá en el ordenador, así que vamos a estar mirando hacia abajo. Vamos a aparecer ahí tipo relatores de partido de fútbol. Perfecto. Para comentar un poquito qué es lo que van a estar viendo en imágenes, así que comenzamos ya. Vamos a jugar. Y acá estamos ya con la primera clase. Bueno, la primera de hoy. La primera de hoy. Ya llevamos aquí un tiempito. Aquí, al igual que otras clases, estabas diciendo con tu cara, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Quién soy? ¿Por qué he tenido que escoger a esta loquita para aprender clase? Nos estábamos trabajando mucho el grounded, ¿no? Lo que es el suelo, el enraizar, el buscar un poquito una posición, un saber moverte. Todo desde un dinamismo de coger el agua, ¿eh? Que ya lo habíamos hecho otras veces. ¿Ves? Andamos de un punto A a un punto B, intentando buscar como una flexión y tomar una acción de tirarnos agua, metafórica, no metafórica, haciendo ver, ¿no?, que nos tiramos agua para hacer un movimiento corporal. Bueno, ya sabemos, ¿no?, que todos estos movimientos lo hacemos desde ese juego, dijéramos, para dejar que la mente no piense tanto y ir como más directos a un movimiento, no tanto desglosarlo desde la mente y saber qué está pasando, y sí desde una dinámica de movimiento que a veces accedemos y llegamos antes al resultado, ¿no? Ese es un poquito lo que se busca. Aquí también el trabajo que hemos hecho de presión en la espalda o este mismo, de mano a mano, creando una especie de oposición o de presión uno con el otro, es otra forma también de dar fuerza, eso es. Ahí te lo... ¿Te acuerdas que te preguntaba, ¿y cómo está el agua? ¿Está fría? ¿Está caliente? ¿Cómo te has tirado? ¿Fuerte? Sí, ¿te acuerdas? Sí, totalmente, totalmente. Un gran trabajo de imaginación, ¿eh? Eso es. Sí, sí, es que la imaginación es un elemento más a tener en cuenta a la hora de realmente de hacer muchas cosas. Pero en la danza y en el aprendizaje de la danza ayuda muchísimo. Porque le das sentido a aquello que estás haciendo, no simplemente colocar pasos y ya está, sino darle una intención y entonces tú no te sientes tan ridículo y la ridi no viene. Totalmente. Sí, 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 sí. Mira, aquí ya lo estábamos incluso poniendo en práctica con un paso básico de la salsa cubana, muy bien, hacia afuera y hacia adentro. Y donde estás trabajando el grounded, ¿no?, la parte del bounce, de que se llama, que vas haciendo como una especie de amortiguación arriba y abajo, que tus pies están conectados con el suelo, tu cuerpo también está trabajando un hacia afuera y hacia adentro, ¿no?, y con lo que es la manita, esa presión de contacto. Ah, mira, muy bien. Aquí te estoy explicando cuando empezamos a todo el tema de colocar los brazos, ¿no?, levantar el brazo, colocarlo encima de la cabeza de tu compañero o compañera o de la propia tuya, ¿no? Sobre todo de saber si, qué es adelante y qué es atrás, ¿no? Que a veces es como, uy, 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 el hecho de cruzar los brazos, porque es como lo estamos llevando, y coordinar con los pies. ¿Qué tal? ¿Cómo lo experimentaste esto? A ver, yo cada una de estas cosas era todo un desafío, ¿eh? Obvio. Pero muy bien. Y aparte de cada cosa que me comentabas,
iba sorprendiéndome de, bueno, si cambio esta postura ya no me da tortícolis. Ya... eso es porque aquí si te fijas al principio te estaba como llevando más a lo que es la dirección, ¿no? De lo que es el brazo, y ahora ya incluso le estábamos colocando en una posición para provocarme un giro. Claro. Y como bien he dicho, buscas que yo gire, es decir, no me lo sé que vas a girar. Obviamente hay una explicación y hay una conducta no verbal, ¿no? Que no hablamos, sino que es corporal, y que a la hora de tocar no es que estés ahí puesto la mano porque sí, no, realmente hay una conducta, hay un momento en que subir, una coordinación de brazos y piernas, hay realmente un trabajo interno que ya lo sabes que es potente, ¿eh? Parece que no solo vamos de memoria, vamos realmente con escucha principalmente. Sí, lo he aprendido. Muy bien, aquí ya estábamos trabajando el desplazamiento en tema del básico de la salsa lineal y todo el trabajo de los pies. Ya le estaba dando un poquito más de hincapié a como desglosar un poquito ese movimiento que tú lo puedes hacer más o menos o darle un poquito más de matiz, ¿no? Y técnica. Y aquí te estaba comentando que no era preciso ir con todo el cuerpo y todo el peso, ¿no? Sino más llevando todo lo que es el peso del movimiento en lo que es la base, que son las piernas, y lo que es el cuerpo, dejarlo un poquito más relajado y no tanto subiendo y bajando. ¿Te acuerdas, no, de todo eso? Sí, esto ayudó muchísimo para el tema de poder llevar los tiempos, porque vamos, si no, tardaba muchísimo. Eso es. De repente como que parece que tienes más tiempo, ya que acortas todo el trabajo que tú tienes que hacer físico. Le das el trabajo justo, que es el de las piernas. Obviamente, el cuerpo está pegado a las piernas y el desplazamiento va el cuerpo contigo, pero ya no es tan exagerado, ¿no? Que ya lo que es la gravedad va más a lo que es la zona de la pelvis, haciendo que... ¡Eso! Aquí me has invitado a hacer un cambio de lado sin tocarme. Claro. Eso es algo también muy importante que trabajamos, que era lo que es la parte más conectiva de lo que es el pecho, ¿no? El torso. Que eso es un punto a tener en cuenta dentro del baile en pareja, de que la parte del torso habla mucho a veces. Si no consigues a lo mejor indicar de una forma algo con los brazos, la parte del torso te puede ayudar muchísimo, al igual que la parte de la cara. Hay que saber qué chorrada te había dicho. Sí, sí. Yo me río todo el tiempo de cómo voy bailando con la cara. O sea, parece un resorte. Sí. Bueno, pero es que es normal. Era una forma, ¿no?, de poder sostener la situación. Sí. Yo entiendo de que es desafiante. Tengamos en cuenta todo el trabajo que estás llevando a cabo a la misma vez. No solo es físico, sino también psicológico y emocional. Muchas cosas. El hecho de tocar, es verdad, ese punto, porque no solamente es coloco el brazo aquí y ya está, no, en qué lugar, el por qué, ¿no? Si lo subo más, está la parte más ósea, tenemos lo que es la caja torácica que nos ayuda a poder mantener una conexión, un contacto, un punto de contacto más firme. Tu posición corporal también ya empieza a cambiar. Toda esa coordinación de saber cuándo levantar el brazo, me haces pasar al otro lado. Muy bien, ¿eh? Es increíble como, bueno, pues eso, lo vamos viendo, ¿no? En el avance de los vídeos. Tú también, sí, ¿no? Lo vas notando. Muy bien. Y lo dicho, o sea, es que me repito en lo que ya he dicho, que es que no te decía yo cuándo tenías que hacerlo, sino que tú te lo gestionabas, previamente te lo explicaba, y tú te ibas gestionando en cuándo, indicarme dónde y cuándo ir hacia arriba, hacia abajo, girar. Y yo, pues, escuchaba, y tú ahí, y chico. Sí, muy bien. Eso es. Bueno, otra clase. Sí, otro día. Sí. Hombre, hicimos varios, ¿eh? Estuvimos ahí unos cuantos meses trabajando. Y eso va muy bien también. Eso es una cosa que como docente considero que es muy importante, dejar un tiempo para que nuestra mente y nuestro cuerpo pueda como... ¿Cómo sería? Aposentar, ¿no? Un poquito lo aprendido. Sí. Masticar. Aquí estamos, claro, la base, tú dices, es que estáis con la base y con la base, es que la base es la base para poder
construir. Entonces, si no sabes la base, toda la construcción de arriba será un lío. Entonces, aquí de nuevo estamos trabajando la imaginación de coger el agua hacia el lado y me lo llevo a la boca para darle una intención en el movimiento. Sí. Yo soy muy pro a darle intención al movimiento, si no el movimiento se queda vacío. Siempre y cuando no estés expresando algo de ti hacia afuera, sino que estás aprendiendo de alguien. Si lo aprendes también pensando desde el lugar en donde ha pensado la persona que lo ha creado, puedes dar un poquito más de ti, ¿sabes? Aparte está muy bien para limpiar la mente y no estar todo el tiempo pensando en el paso y... Claro. Y a ver qué es lo que toca hacer. A mí me pasaba que a ver esto del agua, qué estoy haciendo acá, y al final te hace olvidar de que estás ahí coordinando con la música, con el paso, porque estás pensando a ver qué estoy haciendo acá. Sí, es que es una mezcla, ¿no? O sea, yo siempre intento, o sea, pretendo mezclar un poco el dinamismo, el pasarlo bien y el estudio desde una persona adulta que entiende Claro. Que es derecha e izquierda y cómo gestionar el cuerpo, bla, bla, bla. Pero llegar al punto de mezclar esos dos creo que es algo positivo, por lo que te comentabas. O al momento este de los brazos, ¿eh? Sí, sí. Estos momentos, digo, es que se lo tengo que decir, pero yo en el momento, cuando te lo explicaba, digo, yo no sé lo que estará pensando este hombre. Pero digo, espero que confíe en el proceso y entienda. Esto, principalmente, lo hacía, para todos aquellos que estáis mirando el vídeo, porque cuando sostenemos con los brazos, normalmente llevamos a cabo el sostén desde el trapecio, de la parte de lo que es el músculo que sostiene lo que es la cabeza, y subimos los hombros. Y cuando entendemos que no es preciso levantar los brazos desde los hombros y el trapecio, sino que podemos trabajarlo desde los músculos más del omóplato, desde el bajo, pues de repente lo que es la cabeza la liberamos mucho más. No estamos con los hombros encogidos, sino que tenemos más aire y damos trabajo a músculos más grandes que tenemos en la espalda para llevar a cabo el movimiento. Y con ello ayuda a poder ampliar y abrir nuestro torso. Porque subir los hombros te hace cheparte, te hace coger curva. Y sin embargo, el bajarlo te libera lo que es la caja torácica. Da muchos avances, mucha ayuda. Y aquí ya los... ¡Ey! Me acuerdo del día que empezaste a girar también tú, que tú dijiste, ¿ahora yo? Sí, oye, sí. Pues muy bien, sinceramente. Muy bien, porque aquí estamos con la explicación. Aquí estabas, que dices, ¿quién soy yo? ¿Cómo me llamo? Totalmente. ¿Dónde estoy? Pero es un proceso, es así, el aprendizaje es así. Paciencia sí, sí. Y perseverancia. Eso es. Ahí es la oposición. Importante. Ya ves, ¿no? Solo por el hecho de dar un giro, los puntos que se tienen que tener en cuenta. Primero, el básico, saber dónde estás. La parte del grounded, el estar enraizado con el suelo, y que la parte superior esté colocada, pero sin estar muy rígida ni tampoco muy blanda. Y a la hora de levantar el brazo, que lo tengas trabajado desde lo que te he comentado hace unos minutos atrás, no levantando el hombro. Y aquí... eso es, bueno, ey, pero lo has salvado. Sí, sí. Yo es que me quedo con eso. A veces me quedo más con que tiras adelante, que no abandonas y buscas una solución. Porque recordemos para qué estás aprendiendo. Entre otras, para romper paradigmas y movidas tuyas emocionales, que está maravilloso, pero por otro lado, para ir a un social, ¿no? Y poder bailar. Entonces, ¿qué son los sociales si no situaciones en las cuales compartes un baile que supuestamente entre todos sabemos y que pueden suceder situaciones que no te las esperas? Entonces, ¿qué mejor manera que saber sostener la situación y salir adelante? Claro. Entonces, eso que has hecho para mí tiene mucho valor. Mira aquí, ¿ves? Ya está. Y aparte que para avanzar tenemos que atrevernos a, entre comillas, errar. Le tenemos miedo al error. Y cuidado, yo la primera, ¿eh? Yo la primera, porque hablo y tengo mucha teoría. Hay mucha teoría que pongo en práctica, pero hay otra que estoy en proceso para ponerla en práctica y la tengo ahí. Y cada vez que hablo en voz alta digo, aplícatelo yo también tú. Vale, vale, vale. ¿Y aquí qué? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Acá descubriendo nuevos horizontes.
nuevos horizontes, nuevos músculos, nuevos huesos. Total. Y nuevas posibilidades que tu cuerpo puede llegar a hacer. Yo creo que flipaste ese día diciendo, yo puedo hacer esto. Ahí descubrí que tenía cadera. Qué importante. Qué importante darnos cuenta de que primero tenemos cadera. Dos, que la puedes mover y que no es nada negativo. Al contrario, te libera. De repente, al dejar la pelvis suelta, tú le das más poder y más fuerza a lo que son las piernas y consigues liberar la parte superior. Hasta las manos. Yo no sé si tiráis para atrás el vídeo, veréis que sus manos están moviéndose y cuando ya consigue liberar la pelvis, las manos hacen... Sí que yo estoy encima diciéndote las manos, ta, 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 pero es un momento que, si te fijas, ahora en adelante, cuando ya empezamos a tener en cuenta este tipo de trabajo, tus manos ya empiezan a estar menos rígidas. Sí. Porque claro, si no le damos el trabajo a las piernas, que es de sostener, alguien se tiene que activar, entonces se activa la parte superior, nos ponemos tensos. Sin embargo, cuando empezamos a dar el rol a cada parte del cuerpo de lo que tiene que llevar a cabo, las demás partes se relajan. Sí, sí. Porque dicen, ¿para qué tengo que estar tenso yo? Y esto se nota un montón cuando estás bailando y llevas un par de horas bailando porque, vamos, terminas completamente contracturado y cansado. Exacto. Es que eso es lo que pasa. Que tú dices, vale, ¿pero esto para qué? No, porque la finalidad, de nuevo, es ir a socializar. Y cuando vas a bailar un social, acostumbras a estar entre dos, tres horas mínimo. Están los locos, entre ellos yo, que cuando vamos a ir para estar 5 o 6 horas. Y entonces, claro, acabas contracturado si no sabes sostener tu... O sea, llevar a cabo el movimiento técnicamente, ¿no? Acabas cansado. Mira, aquí ya llegó el día donde... El mismo trabajo de llevo el cuerpo, ya te estoy dando una técnica para que no tengas que cheparte y entrar así. Claro. Ya te estoy dando una técnica. ¿Ves? Es como paso a paso. Un día la dirección, otro día ahora vamos a perfeccionar aquello que ya sabes la dirección. Eso es, y aquí te estoy comentando muy bien. Que la facilidad de torcer, ¿no? ¿Cómo sería? Torsionar. Más bien, el cuerpo te favorece a la hora de llevar a cabo un movimiento como es el llevar los brazos, ya sea detrás de mi cabeza o detrás de la tuya. Bueno, de mi cabeza en este caso, pero bueno, de la persona con la que bailes. Fíjate ya tu comportamiento. Ya estás empezando diciendo, bueno, va, ya está, bueno, que ya la cosa la voy cogiendo. Eso es. Pum, pum. Aquí te vuelvo a comentar lo del tema de trabaja más las piernas, olvídate de la cabeza, no necesitas subir y bajar. Además que todo incremento de movimiento lo que te hace es gastar mucho tiempo. Y si es una canción muy rápida, es que no cuesta más llegar. Eso es, ya empezamos a enlazar movimientos, ¿eh? Y utilizar movimientos para, por ejemplo, el de la cabeza lo he utilizado para acercarme y abrazarme, coger el típico abrazo de baile para enlazar con otros movimientos. Muy bien, eso es. Es increíble cómo la cabeza también, cuando ya empieza a tener mucha información, también llega un momento que dices... Vale, en separado la tengo clara, pero cuando empiezo a mezclar... Sí, colapsa. La mía colapsa. Bueno, la tuya, yo creo que en la gran mayoría la mía también, ¿eh? Cuando me empiezan a decir mucha información también colapsa. Sin embargo, es repetir y repetir, ¿eh? Estábamos cada vez una canción. Te comentaba, vamos a hacer este trabajo, te lo explicaba, le daba un poquito de o sea, que tu mente entendiera cuál era el trabajo, eso es un poco de dinamismo para que tu cuerpo lo pudiera experimentar. Claro. Y lo llevábamos a cabo con música. Mucho rato, estábamos allí y ya está. Si es que al fin y al cabo la base es esa, el estar ahí y confiar, estar ahí y confiar. Muy bien. Aquí fue una situación en la cual dijiste, voy a probar qué pasa, y saliste, tío. Mira, es que yo me quedo con esto. Dices, yo no sé qué he hecho, no sé qué ha pasado. Pero si tú te quedas con una persona que te sigue el rollo, que te sigue el juego, tú no te rindes ni empiezas a decir, ay, me he equivocado, tal, pues cual. Y lo que haces es salir del paso y reanudas,
lo salvas. Y es que es una de las cosas a tener muy en cuenta. Aquí te puse una canción un poquito más rápida, parece que no, pero el hecho de que una canción esté más rápida, la cabeza empieza a turullarse simplemente por escuchar algo más rápido. Y dice, no, pero escúchame, que sí que llegas, es lo mismo. Solo que, solo apretar un poquito más el culete. Sí, sí, total. Pero es muy guay porque ya empiezas a combinar muchas cosas. Me abrazas, me sueltas, me haces girar, me llevas al otro lado, me vuelves a abrazar, me haces básicos, me cambias al lado. ¿Qué dices? No hace nada, no hace nada. Haces ya un montón de cosas, teniendo en cuenta todo el trabajo interno, ¿eh? Mm. Estoy hablando ahora de movimientos. Eso es. Eso es. La espera, tienes muy buena espera, no tienes prisa a la hora de hacer las cosas. Eso es muy importante como líder, porque hay líderes que tienen tanto información en la cabeza. ¡Tara! Si es que soy una payasa, no lo puedo evitar, es igual. Forma parte de mi ser. Pues lo que te estaba comentando referente a la espera, saber esperar el tiempo justo para que el movimiento se pueda llevar a cabo tranquilamente. Y eso es algo a tener muy en cuenta como líder. Si tú vas a la pista y te encuentras con un follower de X nivel, estará el follower que tenga un nivel que te pueda entender rápido, está el que no porque tenga un nivel más inferior, o el que está muy como más arriba para entendernos, ¿vale? Entonces está muy bien de tu parte saber esperar y tener una escucha, porque nunca sabes con quién estás bailando o qué es lo que va a pasar en ese momento. Porque el tabardillo a veces nos da, a los followers, de decir, me encanta esta música, tará, tará, y le damos ahí todo el sabrosón y dices, uy, Dios mío, ¿qué ha pasado? Claro. Aquí, esto ves, aquí ya te estoy dando un hincapié más, que era lo del el codito, hacia abajo o hacia arriba. Igual que el tema del giro, cuando enroscamos con nuestro follower o líder, que cuando digamos lo que es la manita detrás, tenemos que saber bajarla para desenroscar y que no se nos quede el brazo enrollado. Y aquí también te estaba explicando las direcciones y la presión, ¿no? Y el cómo hacer para lanzar un brazo. Eso es, aquí te estaba diciendo todo pasito a pasito, ¿eh? Gírame, ¿ves este brazo que está enrollado? Bájalo abajo. Porque claro, mira, aquí te lo vuelvo a explicar. Si no lo bajas, mira el codo. Sí, sí. El codo se queda arriba y te puedes llegar hasta hacer daño al hombro. Si es una persona a lo mejor dura. Entonces son pequeños detalles que es lo que hace que un baile sea más fluido, más orgánico más bien, y evitar cualquier tipo de problema. Sí, el buen trato, ¿no? Exacto. Aquí cuando te he dicho lo de las manitas, es un poco lo que estaba comentando antes de la... De la espera. De la espera, sí. En este momento, como ya te estaba un poquito complicando a ti la vida, pues es como que, claro, se aturulla un poco la mente y quiere ir rápida. Pues aquí te estaba de nuevo diciendo, calma, calma, no tengas prisa en buscarme. Ha habido una intención, entonces está muy bien. ¿Ves? Es que con una simple intención, a mí ya me has pasado información. Es que realmente son muchos los puntos a tener en cuenta en el baile. Eso es, has dado dirección, eso es, y calma, ya está. Obviamente, todo se empieza lento, se empieza con cosas básicas y poco a poco se va aumentando. Pero si sabemos disfrutar del nivel en el que estamos, es una maravilla. Si no estamos siempre, ay, pero es que aún me falta, ay, pero es que aún no tengo, ay, no, disfruta de lo que está pasando. Está muy guay, está muy chulo. ¿Qué me cuentas? Uf, esto fue complicado, ¿eh? A ver, es que aquí ya estamos hablando de un trabajo más minucioso en tema de piernas, trabajo de piernas. Y entonces, claro, es un movimiento también que no te digo pa' aquí y pa' allá, sino lo dicho, te explico cómo, entonces
es algo que toca trabajar y al principio dices, ¿qué está pasando con mi vida? Pero bueno, poco a poco lo vas entendiendo y se ve cómo tu cuerpo lo va cogiendo. Piernas y equilibrio, ¿eh? Hombre, 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 totalmente. Piernas, equilibrio, conciencia de la rotación corporal, no solo de saber, ya te digo, el movimiento, sino de saber cómo colocarlo. ¿A qué dijimos? Vamos a probarlo, venga, uno delante del otro, venga, vamos a lanzarlo, vamos a lanzarlo, vamos a lanzarlo. Porque a veces toca lanzar un poco las cosas y después, dentro de lanzar, explicar de nuevo, ¿sabes? Ta, 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 eso. Porque ese día, bueno, esos días estábamos un poquito entrando más en los pasos libres, porque dentro de la salsa también hay mucho momento en que se suelta el compañero o compañera y se empieza ahí a disfrutar individualmente, aunque tienes una escucha y estás viendo a tu pareja, ¿no? En el baile, claro, simpatizamos mucho a través de la visión. Entonces, si estamos viendo a nuestra pareja llevando a cabo unos movimientos, nos puede influenciar tanto positivo como negativo, dependiendo cómo nosotros nos impacte lo que estamos viendo. Entonces, si tú empiezas a acostumbrar tu vista a ver que tu pareja está bailando, pero a ti no te incumbe negativamente, es decir, que no te traba, ¿sabes? Pues tú puedes seguir haciéndolo. Es como aquí, que parece que estemos cada uno su bola, pero lo que está... Bueno, parece no, es que realmente estamos cada uno su bola. Y estábamos, eso es. Y después tú empalmar para cogerme e invitarme de nuevo al baile en pareja. Sí. Que eso es una de las escuchas también que se necesitan a la hora de estar de separado a volvernos a juntar. Entonces, era uno de los trabajos que consideraba también que eran importantes para tener como base, ¿no? Eso es. Y ya vamos. ¡Olé! Muy bien. Me has hecho ahí una pasada, muy bien. Y un girito. Bueno, cross y giro. Eso es. Eso es, muy bien. Y ya estás empalmando, giro mío, giro tuyo. Yo empiezo a hacer todo ese tipo de trabajo visual para, no, para trabajar con tu mente y tu, y tu saber estar, ¿no? Sin, o sea, poder observar a tu compañero o compañera que está ahí flipando mandarinas mientras que tú sigues en lo tuyo. Sí, aquí te estaba comentando todo el tema del trabajo hacia adelante y hacia detrás, porque claro, a veces sucede de que al estar todo el rato hacia adelante y hacia detrás entras en un automático y no te das cuenta de algunas cosas. Entonces el andar y darte cuenta de cómo pisas el suelo, pues te ayuda a poder ser más consciente, ¿no?, de la pisada en el suelo. Y eso era muy positivo para todos los movimientos individuales, porque claro, los movimientos individuales salen un poquito de lo que es esa base típica para bailar en esa base o ese básico para bailar la salsa. Es muy guay como me escuchas, estás ti, 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 sigues con tu básico de atrás. Aquí sí que hicimos un pequeño combo, a ver si es aquí. Porque yo recuerdo de hacer un... Ah, no, aquí lo que es otro día que volvemos al Suzy Q y le estamos dando un poquito más de caña. No tanto sálvalo, 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 sino ahora vamos a saber un poquito más qué sucede con las piernas. Y aquí te estoy hablando de todo el trabajo de lo que es las posiciones de las piernas y de los pies. Sí, esto del giro, ¿no? Del... Eso es, de hacer el twist, el twist, trabajando desde el talón. Tú puedes pensar, trabajar desde el talón. Para aquellos que hacen danza pueden pensar en on the or, que es un trabajo que va más desde la pelvis. O otras personas también lo pueden pensar en que las rodillas buscan dirección y van implícito la parte de los talones. Es aquí te estoy haciendo trabajar el trabajo de on the or, pero con las piernas flexionadas. Bueno, mi francés es fatal, ¿eh? On the or. Eso es francés, es hacia afuera. Yo lo digo mal, pero bueno. Eso es, entonces te estoy dando, enseñando dirección, tienes un punto de apoyo que son las barras y entonces con toda la conciencia de trabajo de dirección del talón al abrir haces que tu pelvis se gire, la parte superior no tiene por qué girarse, es un trabajo de torsión. ¡Tu cara de madre mía, Dios mío!
Esto se complicó. Se complicó, pero mira qué bien, mucho mejor. Eso es, ¿ves? Porque tú te das la oportunidad de hacer torsión pélvica a través del trabajo de las piernas y la parte superior se queda mirando hacia adelante. Que eso es lo que a veces complica los movimientos. Eso es. Y aquí ya te estoy haciendo pequeñas variaciones. Eso es. ¿Qué te estoy diciendo? Aquí, ¿ves? Con el pecho lo puedes hacer, con el pecho lo puedes hacer. Es diferente al anterior. Este es con el pecho. Eso es. Eso es. Y este es desde la pelvis. Pecho, 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 pecho. Es como que se une la parte superior con la inferior o se disocia. Eso es. Ahí empezamos a combinar varias. Muy bien. Supongo que en breve me vas a soltar para hacer todo lo que son los pasos básicos. Eso parece que gire yo sola, pero realmente me estaba indicando él. Pasa que está... es lo que decimos con el tema de... depende con quién bailes, ¿no? Si es una persona muy sutil, que a la mínima ya comprende, pues parece que la... follower o el follower esté bailando solo, porque el líder no se le ve la conducta, o sea, casi no se le ve cómo conduce, porque no necesita hacer las cosas grandes. Claro. Cuando es grande, a ver, que no es negativo si necesita hacerlo grande, ya te digo, o sea, simplemente que da una sensación que no es así. Muy bien. Y ahí están los pasitos libres, cada uno lo que quisiera. Y tarata, 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 tarata. Es que realmente yo recuerdo mis principios poniendo en práctica esto y también era como un dolor de cabeza decir, Dios mío, ya me cuesta concentrarme en mí, como que tenga que ver a la otra persona moviéndose haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con lo mío. Sí, sí. Es verdad. Y ese, al final ya de nuestras quedadas, ya trabajamos todo el tema de la tensión corporal para hacer que tu compañero o compañera hiciera un twist y aprovecharlo para hacer un movimiento, que eso es maravilloso. Pues sí, qué bien, qué ilusión. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, he aprendido de todo. Impresionante, porque bueno, más allá de los pasos y el baile, creo que lo más importante fue esto del contacto y el saber que del otro lado hay una persona y que está esperando, ¿no? No solamente que de alguna manera esté el control, sino que también la escucha y bueno, un mimo, ¿no? O sea, la escucha, un pero cariño, también sí. El cariño a la hora de que es algo que se hace en equipo. Exacto, exacto. Un cariño, una atención. Que sí, que hay unos roles. Hay una persona líder, indiferentemente del género, si es hombre o mujer, y una persona follower, indiferentemente del género de nuevo, hombre o mujer. Pero dentro de esos roles que cada uno ejercen, que es el líder, invita y dice, vamos a hacer esto, a hacer lo otro, y follower... acepta la invitación, eso no significa de que tenga que ser de una forma, no, se pueden hacer de muchas a la hora de comunicarnos, ¿no? Igual que a la hora de hablar con una persona, tú no te comunicas igual con alguien que a lo mejor tiene una conducta X que con otra persona, que con la familia, que con tu pareja, que... Entonces, el baile en pareja es lo mismo, solo que a veces se nos olvida. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Hasta ahora es lo que hemos hecho. Y muy bien, tío. O sea, felicidades por la parte que te toca. En serio, de corazón. Bueno, muchas gracias en realidad a vos, porque gracias a vos descubrí que no tengo dos piernas derechas y que tengo una cadera. Y que muchos de los pensamientos que tenías limitantes hacia ti mismo, algunos de ellos no eran verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bueno. Hemos trabajado mucho, así que muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Gracias a ti, de verdad. Y bueno, y gracias a Bailosofi también por cedernos el espacio. Sí. Y bueno, le decimos a la gente antes de despedirnos que bueno, que se den una vuelta por tu Instagram. Eso es, eso es. Para que, bueno, sepan que además de todo esto, das doy clases de baile, que es de un baile que se llama Zouk brasileño en Bailosofi, en la misma escuela en Valencia, en España.
Y bueno, entre otras cosas, clases privadas, trabajo también como intérprete de teatro musical en diferentes compañías. Bueno, que se den una vueltecita por mis redes, Facebook, Instagram, YouTube. Eso, así se ponen al tanto de todo. Y bueno, y Eso es. nosotros nos vemos en el próximo vídeo Eso es. y bueno, vamos a estar en contacto, así Por que supuesto. habrá mucho más que compartir. Gracias.